Thank you.
final, compañeros, más pata unida con Conchaí. Aniversario de los 187 años de vida, causas Nanchis, Vigilamanta, Capuach, Nueva Espata, como orgullo, como arqueño. Yo a Saís, compañeros, Pichpiaco, Kits, La Paz, Oruro, Cochabamba, países exteriores, Amago Maracho, Pueblo Chista. Amago Maracho, Gaisma, y Matasca, Gaisma, y Matasca, Nacins. Pichcasay, con autoridad en ejercicio, también como oriundos, arqueños, Pueblo Chista, Servispa, Amas, Amagacucho, La Dupi, Amago, Gaisma. Entonces trabajar acá con Pueblo Chila y Cutucuy. Ya hay 69 compañeros, habitantes arqueños. Munane Hatun, homenajeo a Indito Caipunchay como representante de provincia Arque. Compañeros habitantes arqueños, felicidades. Hermanos autoridades, visitantes, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Entonces queremos destacar esta importancia que tiene la provincia, el municipio de Arque. Para nosotros es uno de los municipios más importantes en tema turismo, pero también es uno de los municipios más antiguos, yo diría, que todavía necesita el apoyo de sus autoridades. Y acá estamos presentes para ayudarles. El compromiso siempre va a estar delante de todos para seguir coordinando, principalmente aquí debo ponderar el trabajo de nuestro alcalde. Con él coordinamos todos. Gracias a esa coordinación, los frutos estamos recibiendo, no en moneda de manera directa, sino en obras. Ese puente que decía cuesta 25 millones, dos veces más de su techo presupuesto del municipio. La gobernación está ayudando casi similar a un techo presupuesto. Y si sumamos eso, espero que no esté grabando nuestro alcalde de Sicaya. La importancia es por eso, el tema minero, el tema de turismo, pero principalmente porque el municipio es más antiguo de todos y necesita nuestro apoyo. En este siglo XXI no puede ser que nuestro municipio más antiguo tenga todavía pecarias o algunas dificultades camineras, y por eso estamos impulsando todo este proyecto para que llegue de manera directa a ustedes. Muchas gracias, hermanas y hermanos, mucha felicidad. No solo es tener, aparentar, criticar, sino también es servir, construir, producir y contribuir. Y por ello, el compromiso de sus autoridades, el compromiso también de cada uno de sus habitantes de este pueblo de Arque, trabajar y sacar adelante a nuestro municipio de Arque. Estamos conscientes, tenemos varias limitantes, tenemos varias deficiencias, tenemos varios requerimientos, tenemos varias necesidades, pero a veces solo el gobierno municipal no puede, tal vez, satisfacer todas las demandas que tienen las diferentes comunidades. Es por eso siempre mi pedido a cada uno de ustedes que sigan contribuyendo, que sigan apoyando, aportando al desarrollo de nuestro municipio. Por otro lado, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a todos los compañeros del agro, nuestros compañeros mineros y a todos los vecinos y pueblo en general de Arque. Desear mis mejores augurios de éxito en este aniversario y a nuestros distinguidos visitantes, nuestro sincero deseo de fraternidad, solidaridad y reciprocidad, característico de nuestro noble pueblo de Arque, que lucha por consolidar el vivir bien, que es impulsado por las autoridades institucionales, autoridades sindicales, nuestras organizaciones sociales de este pueblo de Arque. En ese sentido, como hijo de Arque, con el deseo de siempre, ayúdenme a decir, ¡ayaya Arque! ¡Ayaya! Muchas gracias.